¿Cómo estás? Seanos una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución. Y déjame decirte que el día de hoy tenemos un programa muy especial para ti. La verdad es que estamos muy contentos porque vamos a compartir contigo una campaña. Una campaña que Alianza de Maestros ha venido trabajando y que el día de hoy creemos que va a ser muy importante. Claro, no sin antes agradecer una vez más a don Gutiérrez Garcés que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Muchas gracias de corazón. Y también agradecer a The Heads Media, parte TV, por todo el apoyo que nos brinda. Sin cada uno de sus personajes, sin cada uno de sus colaboradores, sin cada una de las personas, sus consejos, este programa no podríamos hacerlo cada vez mejor para ti. Muchas gracias a cada uno de ellos. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirte con gran alegría, déjame decirte, una campaña que hemos iniciado el día de ayer y que hoy para DGSTV es, digamos que, parte de nuestra primicia. Quiero compartirte que el día de ayer iniciamos una campaña que le hemos puesto por nombre Ubicate. La campaña se llama Te queremos en casa, Te queremos con nosotros, en ese sentido. Y pues bien, como podrás observar, esta campaña va dirigida a maestros, padres de familia, alumnos, directivos, por esta razón. Mira, fíjate que a través de las redes sociales nos empezaron a llegar comentarios en el que decían que les estaba llamando mucho la atención que de una u otra manera, en distintos momentos, la gente le llegaban comunicados o menciones o este, publicaciones principalmente en donde decía que el chico fulano de tal había desaparecido. Y esta desaparición o, estos, o estas publicaciones se daban más o menos alrededor entre de 7 a 10 publicaciones por día en ese contexto. Características de estas publicaciones de manera constante. Chicos que estaban en los rangos entre 12 y 17 años, obviamente esto implicaba que estuvieran ya sea a nivel de prepa o de secundaria. Muchos de ellos de complexión delgada, muchos de ellos eh, de una manera constante decían que habían sido sustraídos, ya sea a través eh, de algún medio, vehículo, o que de repente no se sabía dónde estaban ni cómo habían sido sustraídos. Bueno, en este sentido nos dimos a la tarea de generar una campaña con las siguientes características, porque además es parte de los problemas que hemos visto. Uno de los problemas que vimos de manera reiterada es que los jóvenes como tú, los chicos como tú, no mantienen una comunicación constante con sus padres de familia. Es decir, desde antes de las 7 de la mañana que sales para llegar a la escuela, no te vuelves a reportar o no tienes conocimiento de tus padres hasta que regresas a la casa. Más o menos, si tu salida es dos de la tarde, pues estarás llegando, si bien sucede con esta ciudad tan complicada en el tráfico, tal vez dos horas después, o incluso hay algunos que hasta tres o cuatro horas después llegan. Pero desafortunadamente muchos de ellos en ese lapso no se comunican. Y muchos de, los, de las sustracciones que se han dado es porque, número uno, como no había este hábito, los padres pensaban que se había entretenido por algo. Y ya ha pasado el tiempo y más tarde es cuando empezaron la búsqueda y se dieron cuenta que a lo mejor el chico nunca llegó a la escuela, por ejemplo. O saliendo de la escuela, la última vez que lo vieron fue caminando por N calle y de ahí se, se perdió. Es decir, la campaña está ubicada para que tanto padres de familia como maestros como alumnos en tu persona tengas herramientas, consejos y cuidados para que no te pasen este tipo de cosas. elemento que hemos observado y que observamos dentro del análisis para la campaña fue que muchos de los chicos cuando dicen que van a un lugar se les hace muy fácil cambiar la ruta es decir si tú dices yo voy a ir a hacer la tarea a la casa de pedro muchos de los chicos dicen eso y en realidad se van a la plaza comercial que queda por ahí cerca o se van al cine en ese contexto y entonces cuando sucede desgraciadamente este tipo de acciones, es decir, que son sustraídos, lo más triste de observar es padres desesperados que están buscando donde no van a estar. ¿Por qué razón? Porque nunca avisaron del cambio de dirección ni de planes que tenía. Y entonces, como este tipo de cosas, consideramos que son... Básicas, pero también este tipo de problemas han hecho que aumente de manera desproporcional este tipo de desapariciones. Y claro, si tú faltas en casa, no van a estar completos. Las familias entran en, verdaderos, en verdaderas dinámicas de crisis y es una tristeza tras otra a través de que pasan los días y no se les encuentra. Claro, existen actos irresponsables, como se dio de una persona a través de redes sociales que primero la habían notificado desaparecida. Y resulta que, como diría en la canción, no andaba muerto, andaba de parranda. Esta no andaba desaparecida, sino que andaba de parranda. Bueno. Pero precisamente en razón de esta, de esta campaña, el día de hoy queremos invitarte y darte algunos consejos prácticos como un buen anuncio, como un buen augurio, que creemos que va a ser recibida esta campaña en tu salón, en tu comunidad, con los chavos en ese sentido. Mira es necesario como un consejo primero establecer entre los adolescentes y los jóvenes y los padres de familia una comunicación constante y efectiva, es decir, vete haciendo al hábito de que cuando llegues a la escuela manda un mensaje, papá, mamá, ya llegué. Esa es una buena opción. Si sales de la escuela, papá, ya salí, voy para la casa. Papá, ya llegué a la casa, en ese sentido ya sé que algunos podrán pensar, ay, no, es que qué flojera. Pues no, ni tan de flojera, porque esa comunicación constante te puede salvar la vida en ese sentido. Ahora bien, junto con esta recomendación hay otra. Quítate de la idea, y te lo digo a ti estudiante, adolescente, joven, de que te están controlando o supervisando. No, no lo veas así. El que tú avises y compartas dónde estás. ¿Y qué estás haciendo? Te va a salvar la vida. Imagínate que en algún determinado momento, ya no digo una sustracción, sino que te pasara algo. En el momento en que tú digas, oye, estaba en tal plaza y los padres lo sabían, se podrán desplazar e ir por ti y poder auxiliarte. Ahora imagínate, cuando se llega a dar alguna desaparición, pues bueno, por lo menos se tendrá el primer referente para buscar a la persona en el lugar donde dijo que tenía que estar y ahí puede ser importantísimo y los valiosos minutos que puedan aprovechar para poderte regresar a casa otras recomendaciones que te sugerimos generar códigos de comunicación entre los familiares horarios para comunicarse entre ellos para mencionar dónde están y qué hacen mira tú me dirás cómo este es el tema del, del, del código Ah muy fácil mira vamos a pensar que tú estás saliendo de la escuela? Y alguien llega, según muy alarmado, y te dice: Oye, te vengo a avisar de que tus papás sufrieron un accidente y necesito que me acompañes para llevarte al hospital y los veas. A lo mejor en ese momento te puede agarrar asustado, te puede causar desconcierto, y muchos tal vez se van sin medir las consecuencias. ¿Qué necesitamos hacer para este tipo de casos? Ah, si tú con tus padres de familia establecen un código. Vamos a pensar que el código entre ustedes tiene que ser América, por ejemplo, o Chivas, o Cruz Azul, o algún otro o el nombre de algún animal. Vamos a pensar que entre ustedes, como familia dicen, si por alguna emergencia tienen ir, quien tiene que ir alguien por ti, te tiene que dar siempre este código. Y te lo grabas. Y entonces vamos a pensar que llega esta persona con esas malas intenciones y te dice, "Oye, Necesito que te vengas conmigo porque tu papá sufrió un accidente y te voy a llevar al hospital. Tú con mucha tranquilidad tienes que decirle, dime el código. Y seguramente el, el tipo no se lo va a saber y te va a decir, déjate de tonterías, acompáñame ya urge. Y le vuelves a insistir, dime el código. Y como no te lo va a dar, entonces es un buen momento para que te separes de él lo más que puedas. Y en ese momento empieces a gritar, me quiere secuestrar, él no lo conozco me quiere llevar auxilio y lo señalas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que aquella persona que quiere hacerte daño quede evidenciada y que todo mundo lo ubique, que es una persona no grata, peligrosa y que algo tienen que hacer cuando lo vean si es que en un determinado momento lo llegan a ver. Lo más seguro es que esta persona se va a retirar y va a buscar el anonimato y perderse. Pero eso es muy importante que tú lo hagas. Por eso consideramos que establecer un código de familia te puede salvar la vida en ese contexto. Y así, otro tipo de recomendaciones y consejos que la Alianza de Maestros seguramente va a vertir y vamos a vertir a través de los distintos colegios, de las distintas secundarias, de las distintas escuelas. Es decir, necesitamos generar una campaña de gran comunicación, de gran impacto, que ayude sobre todo a muchos chicos y chicas que pueden ser sustraídos en ese contexto. Y lo mejor, la campaña no solamente termina con el año, sino continúa con el año próximo. Entonces, queremos decirte, súmate por favor a la campaña de ubícate. Te queremos en casa, te queremos bien, te queremos con nosotros. Sabemos del dolor que provoca la ausencia de un hijo, porque muchos padres nos los han dicho, nos los han compartido. No queremos que sea tu caso, pero también para que no, para que no sea tu caso... Necesitas tener varios elementos que te ayuden a cuidarte, a cuidar tu entorno y siempre estar preparado ante una eventualidad. La campaña Ubícate va a buscar, en ese sentido, llegar a todos los alumnos posibles para que tengan una comunicación constante con sus padres y, lo más importante, que generen condiciones de seguridad para ellos y que, claro, a través de nuestros talleres te vamos a dar... Mucha más información de cómo puedes salir adelante ante este tipo de, de cosas. Ya lo sabes, te esperamos en nuestra campaña, por favor. En la campaña nos puedes escribir a través, si quieres mandarnos, mandarnos un correo, ya lo sabes, Alianza de Maestros Hotmail, esa es una buena opción. ¿Te gusta Facebook? Ok. Alianza de Maestros AC, ese es otro nombre que tenemos en Facebook. O bien, si manejas Twitter, Arroba Alianza Maestros, ahí también nos encuentras. Ya lo sabes. Nos preocupa tu seguridad. Nos preocupa verte y que seas feliz en tu casa. Ya lo sabes. Ubícate. Te queremos en la casa, te queremos con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.